Tenemos que hablar, tenemos que hablar, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Somos poquitos, pero huyosos, amigos. ¿Qué más, banda? ¡Mi banda, la 45! Ay, ustedes tocaban algo. Que yo los pongo a trabajar, muchachos. No descansen un ratico. Tampoco es para que pongan a tocar cada que yo les diga. ¿Qué más? ¿Todo bien? Y un saludo muy especial a toda la gente que nos está viendo allá en la casa con nuestra cita semanal de los domingos a las 8 de la noche. ¿Para qué? Para hablar carreta, para conversar, para hablar de una charla descomplicada, para mostrar las cosas tal y como son, sin mucho libreto. Pues sí, todas las cosas hay que decirlas, yo que no es que yo le camelle toda la semana para el programa, pero la idea es que pasemos un rato muy entretenido, salirnos un poquito del típico formato, y hoy vamos a traer una invitada que es una experta en dominar el público, en generar credibilidad, en no sentir nervios, porque hay situaciones de la vida que uno lo ponen un poquito tenso, ¿sí o qué? Que azaran. Por ejemplo, ¿usted no le ha pasado que hay un momento que uno le, como que tiene, siente cierta adrenalina cuando uno le están cortando el pelo y el man acaba y le pasa el espejito por detrás y le dice, hey, vea, ¿así o qué? Y uno como que, pues, ya no hay nada que hacer. No, el susto es cuando van a cortar las punticas. La puntica nada más. Vos lo sufrís mucho, ¿no? Eso es un susto. Entonces, ¿para qué, hijo de madre, le muestran uno el espejo y ya no hay nada que hacer? Si uno le dice, pues ya me trasquilo, pero bueno, sí, déjalo así. Uno nunca se rinde. Otra cosa muy especial, especial y tensionante. ¿Usted no le ha pasado, sobre todo cuando uno besa a alguien por primera vez, independiente que sea el primer beso de su vida con alguien la primera vez, que si usted como que se lanza y apunta un poquito mal, que se chocan los dientes? Y que uno queda como todo novato, sí, ¿no? ¿Cuántos no se habrán despicado el diente, hermano? Claro. Y la pelada va a pensar, este man, ¿de cuántos años no besa a alguien? ¿O qué, no? Pues la primera vez. Tengo una recomendación para esa gente. Si usted ya la cagó pegándole con los dientes a la otra persona, o sea, no se quede ahí. O sea, tiene que gozarse la situación, ¿sí o qué? Porque claro, si no, va a dar pena. Usted tiene que seguir para adelante y decir, venga, sí, estuvo como durito el pico. No, ay, mamá, me mamando. No, no se quede ahí. Otro momento que yo sentí de mucho susto fue porque, muchachos, estas gafas, la verdad, son de adorno, porque a mí me operaron hace 3 años, pero ese día sentí un vértigo especial. Fue porque, o sea, eso es un láser, ¿sí o qué? Y cuando me aplicaron el láser, empezó como en la sala, sentí un olor como a helecho, como a marrano en diciembre. Y yo, y eso olía horrible. Y yo yo sentí mucho susto, fue porque me quedé pensando que ese médico me había hecho un descuento para operarme. Y yo dije, cuando uno le hacen un descuento, por lo general les da como ese aval de cagala. ¿Sí? Estaban en San Buscando. No tienen el mismo compromiso. Y yo, Y yo dije, claro, ahora me hizo el descuento y él mantenía toda la justificación. Ay, eso, lo importante es que quede con un ojo. Con uno que vea bien, pues también. No. Igual dice el 50. Otra cosa, muchachos, uno sufre mucho cuando tiene el copiloto al lado, cuando uno tiene carro. Fastidia mucho cuando está la otra persona al lado porque se estresan y estresan al que va manejando, ¿no? Que uno va manejando y empiezan, ¡ay, ojo con eso! ¡Pilas, Franco, tal cosa! ¡Se va a llevar a ese ciclista! Y uno, ¡ey, pero! Y uno pisa, uno cree que tiene los pedales del carro. Sí, manejan a la par, ¿no? Y uno, pero a nosotros, la verdad, con Adrián sí nos toca decirle, porque Adrián se pierde hasta para llegar a mi casa y lleva 10 años yendo a mi casa y no sabe cómo llegar. Y tiene carro, sí. Toca todo el tiempo, bueno, decirle, acuérdate que golpeas. Sí, porque por no me cagan el chiste, muchachos. Y mi última situación tensa es que una vez, esto fue hace como 16 años, yo no sé nadar, esto no es ningún secreto, esto ya mucha gente lo sabe, pues resulta que yo estaba en la costa y me estaba
estaba ahogando. Y la historia es de verdad. Me estaba ahogando y le tocó a un nativo meterse allá porque yo estaba chapaleando y me recogió, fue y me sacó, me puso allá en la orilla. Y claro, empezaron ahí como a cambiar el agua y yo, ay, muchacho, muchísimas gracias, no sé qué, que, hey, viejo, son 20 barras. Y yo, marica, y lo más chistoso es que yo tenía 10,000. Y yo, marica, usted no lo hizo porque le nació. O sea, yo casi le digo, ah, marica, entonces vuelva y métame y me dejan la mitad porque yo solo tengo 10. No te había respirado. Muchachos, bienvenidos a Tenemos que hablar. Bienvenidos. Eso, bulla, bulla, bulla. Esperamos que la gente en sus casas también esté muy emparrandada viéndonos, ¿sí o qué? Porque este también es un plan, puede que sea familiar, pero también le pueden meter un vinito, alguna cosita como para que sea más agradable esta estadía. ¿Cómo van, chicuelos? ¿Todo bien? ¿Todo haciendo bien, domicilios, al sol y al agua, hermano? Me un poco consta. Difícil. Sí, sí, sí. Es que el muchacho, el baterista, el que casi no se ve. En realidad, cada show cambiamos de baterista. Yo creo que la gente no lo ha notado, ¿sí o qué? Hoy contrataron un Rappi. Tenemos matrículas abiertas ahí en el cargo. El muchacho hace domicilios. Oíste, vos debes ver pintas horribles de la gente, ¿sí o qué? Ja. Ay, más que todo por mi quitado. A las 11 de la noche. Sí. ¿Cuál es la peor pinta que ha visto usted? Un 7 con una chaqueta de joyas hoy en día. Okay. Hoy en día ahí hay antecedentes, ¿no? ¿No le dijiste, viejo, si quiere quédese con el domicilio, yo lo invito, no me lo tiene que pagar, ¿ah? Muchachos, ¿y les ha pasado, porque esta sí la tengo que poner a discusión, si ¿sí les ha pasado que se besen con alguien y el pico, tac, le suena en el dientecito? A mí me ha pasado muchas veces. Ay, quieto, gigoló, pero sí, mismo que al que más le ha pasado. De muchas cuatro, veces, o sea, muchas veces. Pero uno sí veces? Queda como boquinche un ratico, ¿no? Uno sí queda como boquinche un ratico, ¿no? Porque es que suena el totazo y uno queda como... como que se le encalambra el diente. Hoy tenemos un programa muy brutal porque la invitada de hoy, no, pues ya la van a ver. Vámonos al bloque de comerciales para mantener la tensión y el suspenso de quién es la invitada. ¡Nos vemos en un ratico! Tenemos que hablar, tenemos que hablar, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Uy, ¿qué pasó ahí? Bueno, esto se arregla en edición. Muchachos, vamos a darle la bienvenida a una persona que admiro mucho. Esto fuera del carretazo típico, un invitado muy especial y no sé qué. Creo que es mi amor platónico de hace 10 años, yo creería. Y ella sabe que es verdad. Una vieja muy bacana, muy querida, que me asombró demasiado cuando vi que me seguía en Instagram. Casi me muero, muchachos. Y la invitada es presentadora, locutora, divina, mamacita, talentosa, un bizcocho, un fuerte aplauso y mucha bulla para Claudia Cano. Claudita. Hola, hola, hola. Un chorrito. Sí, un chorrito. Échese un poquito y me lo devuelve. Me parece súper. Todo desconfiado. Nos costó 7,500 y cualquier gasto aquí es...
peligroso. ¿Qué más, Claudia? ¿Bien o no? ¿Todo bien? Súper. Ay, qué alegría, super. En serio, de verdad. No, ¿qué nota? Igual. Además, porque nos vimos hace como 15 días en una entrevista que me hiciste, ¿no? Digamos, nos reímos un rato. Viendo favores acá, sí. ¿Te sigo o me sigues? Sí, pero me impactó mucho cuando vi que me seguías, en serio. Sí, uf. No, si sos un hit en las redes. Ay, gracias. Pues este bloque no era para mí, pero dale, habla un ratico. Mentira. Claudia, verdad, pero qué rico, porque este espacio es para hablar. O sea, yo sí no soy entrevistador ni nada, simplemente quiero saber, es como chismecitos, cosas que nos den para hablar mucho. Por ejemplo, una cosa que ya descubrí es que sos Aries, ¿sí o qué? Aries. ¿Vos crees en los signos o...? Pocón, pero no falta que uno esté mirando las revistas y diga, Aries, solo por curiosidad. Entonces, si a uno le sale, uno dice, ve. Y dice, uno no, dice, no. Claro, uno se pega si sale bueno. Si no, yo igual no creo en eso. Vas a cambiar de trabajo, estarás próximamente en Telemedellín y uno, ¿en serio? Nadie entendió la puya, ¿no? Pero muy bien, yo dejé de creer en los astros desde que una vez Janine dijo en un programa muy tarde en la noche, dijo, es que vamos con Scorpio, y dijo que esta semana vas a tener mucha actividad erótica, y mi mamá es Scorpio. Entonces hasta ahí me llegó. Era lo último que quería saber del horóscopo. Viste, vos ya tenés un bagaje muy teso, ¿no? ¿Vos desde los cuántos años estás parada frente a las cámaras? Ay, Dios, como desde los 18 años. A los 18 años. ¿Y cuál fue el primer trabajito? El primer trabajo fue en un programa que se llamaba Venga Mi Pueblo, que traíamos a la gente de los municipios con Carlos Tobón. Entonces traíamos a la gente de todos los municipios y traíamos al cura, la señora que cocinaba las cosas deliciosas, bueno, obviamente al público, todas las artesanías, hasta el loco del pueblo, o sea, los personajes típicos de cada pueblo. Y lo hacíamos ahí 3 horas en vivo en el pueblito paisa. ¿Y no era muy embalador entrevistar al loco del pueblo? ¿No qué? No, eso se lo dejaba yo a Carlos. Porque eso Tobón. Es animado como la primer preguntica, ¿no? Como el primer minuto es chévere como sentir la adrenalina, pero ya después como, ay, ya, no más, no. Sí, es como entrevistar a Darío Gómez, así mami. ¿Por qué lo decís? Un embalado. Un chiste ya muy público prácticamente. ¿Cuál fue el pueblo que más disfrutaste? O sea, ¿a cuál volverías? ¿A unas fiestas? ¿A cuál le pareció? Pero no vaya a decir, no, todos son muy especiales. No, no, yo creo que Bolívar. Yo creo que Ciudad Bolívar, Jardín también, todos esos pueblos, esos municipios del suroeste súper lindos. Y la gente adorada también, entonces yo creo que, claro que nosotros no íbamos, traíamos a la gente. En Ciudad Bolívar beben mucho. ¿Sí? Pues, me han contado. Que allá se amanece y uno no sabe que dónde. El productor es de allá y pues yo lo he visto muy mal, en serio. O sea, nos toca prohibirle las salidas ya para allá. O sea, ya decimos, no, usted no tiene pico y cédula ya, nunca vuelva para allá. Vos sos Tomás, ¿no? No, yo cuando no tomo ibas a nada, Venga, a esos Venga no. Mi Pueblo no tomabas. Nada, ¿en no, serio? Yo soy después super de 20 sana. Años no podemos revelar eso, ¿no? Yo mira... Soy alegre como todo el mundo, canto, si hay que cantar, me subo en la mesa, si hay que decir, todo el mundo se sube en la mesa, pero no tomo me nada. Me sonó a crossover, ¿sí o qué? Como a barra libre. ¿Vos aprovechás los barra libres? Sí, claro, ¿no? Claro. O sea, que vos sí estás feliz con esto de que los bares sin licor por ahora. No, a mí me da mucho pesar de todo lo que está pasando, tanta gente perdiendo sus negocios, perdiendo plata, teniendo ahí tanto... Y tantas expectativas, no, eso sí, a pesar de no, y conmigo que... perdían la platica. No, antes la ganaban ellos. Vos sos de las personas que les da rabia a los de los bares, ¿no? Como voltear a ver una mesa y eso desocupadito y que una soda michelada. Sí, esa soy yo. Por eso las cobran como a 14,000 pesos. ¿Sí o qué? Una soda vale como 300 pesos. Le echan 2 patas de limón y tenga el varillazo. Pues yo creo que es un impuesto para la gente como vos que va a conversar. A mí me da rabia la gente. Ah, bueno, Camilo es de la postura que dice que no necesita licor para los bares. No. ¿Cómo que no? Sí, es la verdad. Pero si tiene buena espalda. Ah, ¿qué? Es verdad. ¿Cómo? Se sienta en una mesa solita, pide una soda y tiene buena espalda, el bar se llena. Ah, esa sí. Esa es. Pero tener buena espalda es cuando... Uno cuando llena atrae más gente.
No, no, pues lo entendí por el otro lado. Sí, pues cuando una mujer se sienta y a veces deja ver algo por detrás, que uno, entremos acá un ratito. Bueno, buena espalda es un término profesional. Ah, ya. Pero es que a Camilo también, ¿quién le va a vender trago? No, era un irresponsable el que vea entrar a esa cosita. Hasta los 30 años en Buenos Aires, cuando estuvimos, me pedían cédula para comprar una cerveza. ¿Oíste, Claudia? ¿La escuela tuya fue Hora 13, sí o qué? La escuela mía fue el informativo de Antioquia, después fue Hora 13, después el noticiero nacional. ¿Hora 13 se llamaba Hora 13 en esa época? ¿Qué la sé? Se llamaba Hora 13. Sí. Sí, se llamaba Hora 13. Te dije como si tuvieras sí, 85 sí, sí, años. Sí, yo te dije aquí como... En esa época la TV era color, ¿cierto? No, pero sí me tocaron las caseteras, que iba al auxiliar con uno, que no era distinto, era ¿En distinto. Esa época se usaba teleprompter? No. Se aprendía uno el libreto de memoria, 35 páginas te las entregaban media diario. Hora antes de, diario, antes de empezar el noticiero. ¿Y no él, le embarrabas mucho en cifras o cosas? Porque ya al aire toca improvisar, ¿no? Sí, pero no, pero lo peor es cuando estás al aire y la directora, porque obviamente no había celulares, no había nada, te pasan del máster el teléfono y ella, mientras la otra presentadora, en este caso de pronto Marcela Baena, estaba al aire diciendo algún NIN, un libreto, y yo estaba aquí al teléfono con la directora, con Laís Vargas, y me decía, apunta. Y eso uno apunta y apunta. Entonces, o apunta o te memorizas o y vas en 30 segundos. Entonces, es la memoria fotográfica para decir el libreto. Porque hay como un mito que se lo escuché a alguien. No vamos a arreglar mis fuentes, ¿sí? Entonces, okay. Pero dicen que por eso pegan tanto los presentadores paisas en Bogotá, que porque tienen muy buena memoria. Entonces, eso les da como agilidad a la hora de que se embalen con el teleprompter. ¿Es verdad? Sí, no, es súper cierto. Claro que es diferente cuando estás en un estudio de grabación y solamente está la gente en el máster, tienes una cámara y ya, a cuando estás, por ejemplo, en la calle y cubriendo una noticia en campo, eso es completamente distinto porque te pegas de todo lo que hay alrededor. Aquí solamente es el libreto o a nivel nacional se cae el teleprompter. Bueno, claro que aquí ya hay teleprompter también, no nos quedamos en esa época. Pero se cae el teleprompter y también ojalá uno mostraran tiene que el teleprompter. Sí. A ese tablero. Ese cartoncito. Oye, pero yo tengo una teoría. Es que hay gente que como que, pues yo no digo cómo se sepa usar un teleprompter, pero hay presentadores que les nota muy evidente que no están mirando a la cámara, sino como que así torciditos. Y me da la impresión de que eso no lo vuelve uno visquito un poquito. Pues mira. Claudia. Me estás hablando a mí. Aquí. Pero no, pero vale, ¿no? Claro, y es otra persona la que maneja el teleprompter, entonces es la otra persona de quien depende uno para que le siga el ritmo. Entonces, si la otra persona se queda o se queda conversando o se queda elevada, a uno es el que le toca seguir, donde vaya. Entonces, ese también ese es el truco de uno estar concentrado en el link que sigue, saber cuál es la información, porque donde el teleprompter se te vaya en la mitad... Oíste, entonces, para pelear sos así, con una buena memoria que dijiste, también no, sos de las que... No, ¿sabes qué es lo peor? Usted no sabe con quién se metió con esta pelea. ¿Sabes qué es lo peor? Que adquiere uno en memoria fotográfica, o sea, en el momento y chao, ya, Natalias, yo no me acuerdo. Arrobas de Instagram, uno desarrolla una memoria arrobas de Instagram. Pero de resto, no, a mí se me olvida, yo tengo muy mala memoria. Súper mala memoria. Porque los muchachos también tienen muy mala memoria. ¿Sí? O sea, hacen pastelitos por ahí. Es complicada la cosa. Oíste, Claudia, una vaina que yo nunca hemos podido entender, o yo por lo menos, es que ustedes generan mucha credibilidad, obviamente, ¿sí o qué? Porque miran a la cámara y sueltan el sablazo y uno, el sablazo, pues... Y uno, porque creemos que no la sabemos todas. Sí, y es un... pero también hay cosas que a veces me da muchas risas porque no hay forma de alegarles. Pues, por ejemplo, cuando transmiten un partido de fútbol, cuando decís que Nigeria contra Arabia Saudita, que dicen cualquier nombre y uno le cree. Claro. No, porque ¿quién es? Me lo puede reparar. ¡En el año! Y uno, sí, es lateral, es muy bueno. Pues, ¿no qué va a alegar ahí? No, o sea, ahí le toca confiar en ciegamente en lo que pero dicen. Pero eso se vuelve una cadena, porque yo lo digo... pero realmente a mí también me toca creerle al director o a la persona que escribió el libreto en ese caso. Entonces uno, ¿y has tenido una embarrada así legendaria? O sea, que vos hubieras dicho algo al aire que, me tragué esa palabra y le cambié no, el sentido. No, muchas, seguramente, muchísimas. Pero muchísimas. Acordate no, de una pero, que vos digas, no me acuerdo, todavía no me deja dormir. Con esta mala memoria que tengo, pero sí me acuerdo. Ahora sí tiene mala memoria. Para acordarse la embarrada, sí tiene mala memoria. No, es que...
tenía aquí al lado a Yamid Amad y él estaba diciendo una parte del INE y después seguía yo, del libreto, y después me tocaba a mí. Y yo me equivoqué y él es un experto en bailar flamenco porque él empieza a zapatear en el estudio, entonces uno se bloquea y uno no sabe qué decir y él sigue zapateando y uno es como que a uno le provoca decir como, espérate que me concentre. Entonces es muy tensionante, pero uno también sabe que solo tiene segundos para salir de la embarrada. Y este... Apuntador. ¿Cómo se llama Intercom, este club? Intercom, apuntador. Se nota mi experiencia. A veces uno no tiende, cuando no está tan acostumbrado, que le hablen por acá y responder al aire. No, nunca a te mí pasó. No, a mí no me pasó, pero... A mí sí me ha pasado. Pero hay gente que se pone a alegar incluso con el director y de pronto tienen está abierto, digamos, la consola de audio y se escucha todo al aire. Entonces... ¿Viste? Mis amiguitos, acuchites, la banda Kids, porque viste las estaturas. El del bajo es el bajito. El del bajo no es llama así porque sí. O sea, es... Tienen un reto en cada programa y es que dependiendo de lo que vos nos contés, ellos van armando una canción improvisada al final. Son muy talentosos. ¡Ay, qué! Mis respetos. Entonces, muchachos, ya saben, bien abierto el oído a ver qué vamos a sacar para el final. ¿Ya tienen alguna lucecita? Sí, ya hay ideas. Muy buenas ideas, claro que sí. Bueno. Algunas ya han escrito una canción, pero que no sea romántica. Ah, ¿cómo así? Que sí, sí, porque le pueden haber escrito no, una canción romántica. Sí, porque yo estuve casada con un músico. Por eso te estoy preguntando. Romántica sí, pero... No, yo sabía. No, pero es... O sea, que si no es romántica, ¿qué me van a cantar? ¿Qué van no, a... mira que estamos sorpresa. Hablando. Respecto a lo que estamos hablando, nosotros vamos a hacer una canción. Yo veré, muchachos. Oíste, Claudia, vos diste muchos brincos en la carrera, ¿no? Pues, o sea, por si ya cuando uno empieza algo y sale de Medellín, uno siente que... en el buen sentido. Pues. No me consta lo demás. Y de acá fuiste a Bogotá. Y en mi ardua investigación, 13 años en Miami. 13 años en Miami. ¿Qué tal la experiencia de Miami? Porque digamos que Bogotá lo conozco. Pero cuéntanos las experiencias de los que no tenemos visa. No, Miami ha sido la experiencia de mi vida. 13 años y es distinto pasar de un estudio, de un set a cubrir. Yo tenía 10 jefes para internacionales, tenía un jefe para deportes, tenía otro para entretenimiento, tenía otro para... ¿Vos hacías de todo? De todo. Ah, ¿no era una cosa específica? No. Yo llegaba un día y podía estar entrevistando a Tiger Woods por la mañana. Muy parecida a la producción de este programa. Tiger Woods. ¿Y lo entrevistaste en la época picante o...? No, todavía no había pasado. Pero el reto es mucho mayor porque te encuentras con personajes que son muy importantes... Pero digamos que no has estudiado, yo no sé nada de golf y es complicadísimo, entonces ahí qué preguntas. ¿Qué? Y por ejemplo, con Tiger Woods, si uno pues, no conoce nada de golf, eso ¿por dónde le mete uno al man? No, por lo que estaba haciendo. Aunque con los tiraperros que era el man, pues era fácil romper el No, por lo que estaban haciendo los deportistas colombianos, entonces qué estaba haciendo Camilo Villegas, qué estaba haciendo. Entonces era muy fácil salirse uno por otro lado. Además que hay un truco y es que uno no pone las preguntas, sino las respuestas. Entonces puedes preguntar algo. ¿Cómo es eso? Claro, mira, por ejemplo, una vez me tocó cubrir. O sea, yo soy Tiger Woods. No, por ejemplo, una vez me tocó cubrir un partido de Colombia-Brasil y obviamente yo no hablo portugués, entonces me tocó estudiar tres frases, entonces ya, cuando estamos en la zona mixta, llega uno y, ¿cómo vos se puede ver Colombia la Copa del Mundo? ¡Tan! Pero nada de eso. Enredó hasta el brasilero. ¡Qué portugués tan fluidinho! ¡Qué fluidinho! ¡Qué enredadorciña! Dice, pero brutal la experiencia en Brasil, ¿no? Yo vi fotos de allá de Brasil. Brutal, estuviste en el Corcovado, ¿no? Sí, espectacular. ¿Viste los milagros que uno le pide a... No, yo no pedí ningún altísimo milagro. Pero sí son más grandes que los que uno le pide al de Buga, por decir algo, ¿no? Al del Pikachu. El milagro va dependiendo al tamaño del no. Pero les voy a hacer una confesión. ¿Qué? ¿En serio no le pediste nada? No, pero por ejemplo, a ese viaje... Y Dios no se sentirá como raro también, como ve esta, es que... ¿Ve la? No, tiene la vida soñada, pues. No, pero por ejemplo, cosas que le pasan a uno como periodista. A ese viaje yo fui engañada, o sea, me hicieron una invitación
para cubrir un evento y resulta que finalmente no había ningún evento, sino que era una persona ya importante que me quería conocer. Entonces, ¿cómo manejas? No, pasa ¿cómo mucho. Así? Sí, ¿es pasa, en serio? Sí, no es en serio. Pues pero no lo cuento por el lado de que me quería conocer, sino que lo cuento por el lado de como una anécdota de cosas que pero te tienes miedoso, que... Pero fue miedoso entonces en algún punto, sí, ¿no? Sí, pero te tienes que enfrentar a circunstancias. Entonces, nada, yo llegué, no, pues obviamente... peleé con esa persona y ya me dediqué a buscar colombianos que estuvieran en Brasil haciendo algo y yo con mi celular me traje las notas, las ay, historias. Ay, no, demos el nombre de ese enredador. Yo ya veo este programa muy séptimo día, vamos a denunciar todas las cosas que pasan acá. Oíste, y también vi una foto tuya. Obrigada. Sí. Vos tenés muchas fotos con celebridades. ¿Todo con el que se ha tomado fotos los ha logrado entrevistar o simplemente, pum, fotico y tal? No, no, todos los... ¿Sí? Gracias, sí. Uy, brutal. Porque sí. Estuviste con La Roca. Con La Roca. Y, pero cuando uno entrevista a manes así tan top, el tiempo es muy cortico, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dan por un famoso? Tres preguntas le puede hacer, solamente tres preguntas. Y te cuentan por reloj, entonces te dicen ya y es que te apagan la casetera y listo. No, ya no puedo. Y para uno no cagarla en nada. Una boba, ¿no? Hola, ¿cómo así está? ¡Una! ¡No, no, no! ¡Así fue! ¿Cómo así que? ¡Ya va una, dos, no, no! ¡Y él no tiene mucho afán! ¡Tres, chao! ¡Ay, no, qué locura! Claudita, imagínate que vamos a ver ya una nota. Ya Claudita. Ya bien. Vamos ahí, ¿no? Salud. Sentiste como la subida a la rodilla en el momento. Resulta que me fui a hacer una nota a ver qué tan teso era presentar, que a esa vaina le tengo mucho respeto, porque como podrás ver acá, yo no hay ningún presentador, yo soy un charlador. Y me fui al noticiero, al set del noticiero, a intentar presentar noticias serias, cosa que se me dificulta un poco, pero vamos a ver cómo me fue. Hola amigos, yo soy Frank el Flaco y hoy vengo a probar suerte en incursionar en este mundo de presentador, que no es fácil, muchos creemos que solo hablarle a la cámara, pero eso lleva un teleprompter, lleva un apuntador, hay que decir un mundo de cosas, improvisar en el momento y ser muy sagaz. Vamos a ver cómo me va en esta nueva fase. Hace mucho nadie llegaba hasta ahí. Y se conecta entonces ya el saco. Ya estoy sentado en el trono, pero como obviamente yo no sé ni forro de presentar, me vine con una amiga que sí me va a dar los tips para presentador para dummies. Ella es Laura Mora. Fran, acá estamos listos. Mira, cuando llegamos al noticiero, mira, libreto para ti y ya libreto para mí. Y hay que decirlo todo tal cual. Todo tal cual. La idea es que obviamente sepamos qué es la información que vamos a decir, pero esto se dice tal cual, por eso utilizamos el prompter. Y la embarro no muy seguido ahí. Ay, no, no te quiero contar todo lo que me ha ocurrido acá porque te digo. Este, ¿cómo se ve eso allá? Si es televisivo, mi ombligo, ¿no? Ay, Lauris, me quite el tapabocas porque estamos, ahí hay 2 metros, pues. Y es que ya se puede porque precisamente para presentar el noticiero debemos quitarnos el tapabocas. Todo eso lo usas antes de... Nos arreglamos un poquito. Fran, es que no es solamente lo que vamos a decir, sino también la buena presentación, porque es que en la buena presentación está la imagen y que la gente obviamente se quiera conectar contigo para verte. Estás viendo muy desgualetadito. No, te veo muy bien. Uno debería poder ir a una primera cita con las hojitas, ¿no? Uno y poder hacer ese movimiento. Sí, porque denota puntos, que es un mal ya muy estudiado. Exacto. Así vas ganando ¿qué lo que puntos? Haces? ¿Cómo es una pose bien? Súbase y me muestre una pose bien. ¿Qué es lo que hay que tener muy presente? O sea, siempre. La postura, la seguridad. La seguridad, si las piernas se estén temblando. Oíste, enséñeme cómo es lo del teleprompter. Sí, hágale. Entonces, cuando estás ahí,
tenés la información, o sea, esto escrita, mismo está allá. Pero está allá. Hay forma de aumentarle la velocidad. Pero vamos a hacerlo así, o sea, en este momento está rodando nota, faltan 40 segundos para la que sigue y es la 10. ¿Cuál es perjudicial para el salud y el artículo 32 de la... Fran, eso no puede pasar, a ver. No, no, otra vez, denme otra oportunidad, yo me quiero quedar acá. Con más de 24.359.872.000 estudiantes, el ITM es casi la misma cifra de la plata que debo. Volvamos a empezar. Es mucho más teso presentar parado, ¿no? Es que me paré muy teso parado, es porque, por ejemplo, yo que hago stand-up, pues uno descarga en el micrófono. ¿Y en, y en lo que tú haces, por ejemplo, las manos siempre están en movimiento, todo el cuerpo, aquí no puede. Y normal. Pero ya cogí un tip, este puede ser una solución. Este es un tip de Laura. Ah, ok. Pero Laura, la presentadora, no, ya, las manos. Pero venga, prestemos una noticia y usted me enseña cuál es la postura de lo... A ver. A ver, arranque con una noticia y yo veo cómo se mueve la mano. Vamos a darle paso a alguien acá, por ejemplo, que lo utilizamos mucho en el monitor. Mándeme a mí, deme paso a mí. Yo quiero hacer mi propio reporte. Y a esta hora, mucha atención porque las autoridades están revelando las últimas cifras de COVID-19 que se han registrado en el departamento. Por eso vamos a esta hora con Fran, que nos va a contar desde la gobernación de Antioquia qué detalles está dando el mandatario de los antioqueños. Fran, adelante. Hola Laura, muchas gracias. Vuelvo. Laura, sí, increíbles las nuevas cifras que nos revela la gobernación, porque son increíbles, yo por acá las tengo. No, mentira, voy a presentar, voy a hacer lo mismo, a ver usted cómo recibe la nota. Hágale, de una. Alias Hello Kitty ha sido capturado en las horas de la mañana en un camión con cerca de 348 kilos de estupefacientes. Vamos con Laura, que está al lado del camión que acaban de decomisar. Hola, Laura. Fran, así es, estábamos en este camión que decomisaron, como usted lo dijo, no alcanzaron a los 350, sino 348. Pero muy raro, esos dos me causan curiosidad. Yo creo que ellos no creo que tengan el agüero de los pares, pues, se volataron 2 kilos. Tengo una última pregunta. Dame un tip para hablar como que la gente cuando yo diga algo me crea, porque a mí me pasa en todas partes que como soy comediante, cuando hablo en serio la gente no me cree, sobre todo en los bancos. Yo te voy a decir una cosa con toda honestidad, nadie te va a tomar en serio. Es que es complicado, pero quería meterme en el personaje porque yo sí los admiro mucho. No, pero muy bien, muy bien, así con seguridad como le hiciste a Casi Perfín. Sí. Gracias. Sí, suficiente que no me vaya bien presentando, tenemos que hablar, o sea, para los dos, por cosas que me vaya mal. Bueno, muchachos, ya ven que presentar no es nada fácil, hay que estar súper concentrados y hay que saber llevar la noticia, improvisar y todo eso, así que el trabajito no es fácil. Nos vemos allá en el estudio con Claudia, que lo hace muy bien, igual que la otra. Ah, eso sí. Tenemos que hablar. ¿No qué? ¿Son un hit? ¿Sí o qué? Sí. Y a bajo precio, que es lo mejor. Son un outlet prácticamente. Ahora sí te gustó. Claudia, vi en una de las fotos, aparte de lo de La Roca, que lo abrazaste, obviamente, ¿no? La Roca es tan impresionante el físico, ¿no? Así, solo alcancé a abrazar este pedacito, mentira, no. Ah, pero eso es es el cuerpo mío, ¿no? Un brazo de La Roca. No deja, no, es que son 5 o 10 personas ahí pendientes de cada palabra que uno dice, de cómo entra, de que salga uno ahí mismo, no es imposible. ¿Y La Roca ya se le notan los años o no? No. Ah, bueno, es que yo sufrí mucho, sobre todo el año pasado, ¿viste que Rambo, Sylvester Stallone sacó, es que Rambo 7? Y ya cómo lo hace. Que... No, yo no me imagino a Rambo en plena selva tomando jugo en Oni a esa edad. Antes de matar, tengo que tomarme mi Jingo Vilo. Biocross. No. Biocross.
No, no, no. Pero tenés foto con un artista, bueno, muchos, ¿sí o qué? Marc Anthony, yo me cacharría el Instagram, pero tenés con Arjona. ¿Te gusta Arjona? Me gusta Arjona. ¿En serio? Sí, que se vaya. Ah, bueno, ¿verdad que sí hay una afinidad? Sí, sí, ya somos dos. Sí, a mí, a mí Arjona. Arjona es difícil. Arjona es por el tipo de Darío Gómez. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por eso lo entrevistaste? Sí, sí. ¿Y qué tal Arjona? ¿Muy coqueto, no? No, y es un reto entrevistar a Arjona porque es una persona muy inteligente, entonces a él le aburren las preguntas bobas, entonces uno siempre es tratando de pensar cómo comienzo la entrevista de una forma diferente que no sea siempre lo obvio. Entonces, claro, las invitaciones son porque está lanzando un nuevo álbum, entonces, un álbum reciente, entonces... Uno es craneándose y craneándose, entonces si uno logra romper el hielo con algo bacano, es un hit. Y sí, 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 no, nosotros somos Team Arjona acá. Una pregunta que yo sé que muchos nos hacemos, usted ya sabe para dónde va no, esto, ¿no? ¿Qué? Ay, sí, Uy, sí. Estado civil. Uy, qué está... silencio, esto lo cortamos en edición. La está pensando. La pensó un ratito. No, en este momento estoy sola. ¡Ay, ay, ay! ¡Se abren las apuestas, muchachos! Una canción sexy debajo porque... Tuvo una pareja músico. Sí, pero no hablemos del ex, hablemos del presente, muchachos. ¿Qué tal? Recordándole el ex. ¿Cuánto llevas soltera? Soltera, pues es que yo me casé, duré 10 años casada, después tuve otra relación 10 años y ya. Y aquí ah, lo, le pegas y aquí a los 10 a los 10, lo mío es el 10. Eso es un crédito. De... No, bien, bien. Ah, no, no, pero 10 años ya es como un secuestro, ¿no? Es tensionante. Por eso volví de Miami. Sí. Más o menos. No, mentiras, ya. Pero ¿qué, acá qué le más? Sobran los pretendientes. Usted sola no es que... Una puede estar soltera de brazo. Dice, pero tenés Tinder. ¿Has llegado a usar plataformas así para buscar gente? No. Pero, no, les voy a hacer, les voy a hacer una confesión. ¡Eso! Busqué una vez una aplicación que me recomendaron e incluso me metieron ahí unas amigas y era de Estados Unidos. Que me metieron, no, pero yo estaba obviamente. Y era de Estados Unidos. Y yo dije, sí, bacano, que uno no conozca a nadie, que uno no sepa quién es quién. Empezar de cero. Empezar de cero. Y la primera persona que me escribe me dice, Claudia, hola. ¿Qué haces por acá? Uno buscando el bajo perfil. Y si progresó no, eso, chao, ya, no, eliminar, o sea, cuenta. Eliminar aplicación. No, pero ¿saben qué es lo peor? Que la aplicación estaba en descuento. Entonces decía, primer mes, 30% de descuento, tanta plata. Y yo estaba hablando con mi mamá y yo decía, voy, entro, no entro, ¿qué hago, mi madre? Listo, dije, un mesecito, tan, me cobró 1,5 millones por el año. Y yo era, duré media hora y yo, ¿qué? No. Vi la tarjeta por perdida, llamé a la... No, y me la cobraron. Así que yo ni me di y nada, no, pero yo sí hubiera salido con alguno ya por la rabia del 1,5 millones. Eso es una bobada. Hay que liberar. Y decime una cosa que te haya dicho un man que le intente romper el hielo con vos, que vos de entrada lo descartés. Como, ay, no salgan con esto en serio. No, como que... Pues tan lindas tus fotos, se ve que eres una persona muy interesante. Como el guitarrista de la banda que ve los Instagram. Oiga, vi que escuchas rock. Sí, ya la stalkeó, ¿cierto? No, pero, el Instagram muestra una gran parte de la vida de uno. Nosotros la stalkeamos. No, Adrián solamente busca los gustos musicales, ¿cierto? Sí. Claro, es más, cuando él ve álbumes cuando en Facebook Arjona, de fincas dijo, y eso, es ay, no, a mí no, esto no. Claudia, vamos a hacer un ejercicio muy especial y es que, como te dije al principio, usted genera mucha credibilidad, ¿sí o qué? Vamos a poner después en ejercicio. De este programa, creo que... No, pero en Telemedellín tenés las puertas abiertas. Sí, en Telemedellín te ves. Esto lo ve la gerente y uno no sabe. Te vamos a poner en el teleprompter. A poner a leer algunas noticias que no necesariamente son tan serias, pero vos le vas a dar el toque para que la gente en la casa, a pesar de lo que va a escuchar, diga, yo le creo. Esa noticia tiene que ser verdad. Vamos a empezar. ¿Se le mide el reto? Sí. ¿Listo? ¿A cuál cámara está al frente? No, y tenés que decir que sí, porque nos quedamos no, pues sin un hueco. ¿Sí o qué? ¿Vos sabes? Vamos a leer la primer noticia. Listo. Pero pongan pues una entradita o algo. O sea, vamos a ponerle interés a eso.
Halloween, pero tal cual como en CNN, pues, o sea, yo veré. Hágale, pues. Listo. Mucha atención, los pasajeros de un vuelo regional en Siberia estaban listos para despegar cuando, por orden del piloto, se tuvieron que bajar del avión que pesa más de 50 toneladas y empujarlo. Resulta que en las últimas horas había hecho tanto frío que las ruedas se habían quedado pegadas a la pista y no había forma de mover el aparato. Atención, hoy en la mañana a doña Teresa, se nos fue el teleprompter, doña Teresa María de Castro, al suroccidente de Bogotá, se le derramó el chocolate por estar pendiente de un chisme que estaban contando los vecinos. Tuvo que correr a limpiar todo el reguero, se quedó sin chisme y sin chocolate. Esta es interesante, vamos a ponerle mucho ojo a esta noticia, muchachos, vamos. Un hombre de 35 años se salvó de ser atracado en un colectivo porque los ladrones lo dejaron de último y solo tenía una moneda de 500. Los ladrones al verla se la tiraron en el pecho y se fueron. El hombre se bajó a las 2 cuadras y le dijo al conductor que no le podía pagar porque los ladrones se lo habían llevado todo. El hombre es... Bueno, el teleprompter tenía buen ritmo. Sí, sirve, sí, sí. Sirve. El ritmo es muy importante en todo. Ey, pero verdad, ¿y te ha pasado que vaya muy rápido, muy lento? Claro, sí. Claro. Y que además, ¿qué sabes qué pasa también? Que cuando van tan rápido, uno, parte del cerebro, tiene que mirar el renglón que sigue, por si va avanzando, pues uno no perderse entre línea y línea. Entonces, no. La última noticia acaba de notar que fue real. O sea, ¿sí? Esa la he contado en una rutina y fue verdad. Sí. O sea, no me robaron porque me cogen monedas y es que, ¿qué es eso? Y ta, me las tiraron. Y cuando me fui a bajar, el conductor es que yo, no, hay que a todos nos robaron. En cambio, mi ladrón me devolvió, ¿te acuerdas? Sí. Ay, a usted... Sí, me robaron. Contemos, robaron mucho. Entonces, después, no, ¿cuánto tenemos para hablar de este robo en la próxima? En un minuto agarro. En los 15 años, como Mario Baracus llena de cadena, iba por la calle, me atracaron y después el ladrón me dijo, no, escoja algo y escogí lo que... Por más ladrones solo... conscientes, ¿sí o qué? Eso solo pasa en Medellín, ¿cierto? Oh, es que somos hasta queridos para eso, ¿viste? ¿No? O sea, yo me lo iba a llevar todo, pero quédate con esta, como para que no digas que es que uno... Y me firma que está planillita. Sí. Amigos, vamos al siguiente bloque comerciales, que esperamos que hayan muchos comerciales, porque pauten mucho, por favor. Si no volvemos dentro de 7 minutos, porque nos está yendo muy bien en los comerciales. Vamos a comerciales y ya regresamos con más de Televisión Plus. Emoción estar en este programa. ¿La has disfrutado? Estoy encantada. Sí. Sí, muchísimo. Me he reído mucho. Te amo, maldita sea. Oíste, muchachos, ¿qué hubo pues? ¿Cómo nos fue con el examen? ¿La tienen? Sí, digan sí, que sí. Sí, sí, la tenemos. Pero queremos, bueno, con cada invitado queremos que interactúe con la banda. En este caso, no que la invitada cante, sino que como que nos presente como si fuera un noticiero y iba a presentar a la banda. Ah. Pues se nos ocurrió eso para que ella esté con nosotros. Sí, porque igual pues presentas de todo, o sea, no, sí. Sí. Y ya sabes que nos está viendo gente muy importante que toma decisiones. Tómalo como un casting. Vamos a presentarlos pues como la super banda, ¿listo? Arbol. ¿Qué son? La super banda, ¿qué son? ¿Listo? ¿Listo? ¿La canción tiene algún nombre o...? No la acabamos de inventar, está muy berraco también. La sin nombre. Ponele el nombre. Ponele el nombre. 13.
Es que como no sé cuál es la temática, pero según lo que hablamos, ¿cómo la ponemos? ¿Cómo te gustaría una canción tuya? Pero me estás acorralando. Presente, póngale título. El titular. Helín. Good night, good night. Good pero night, si no quería night. Ponerle el nombre, me hubiera dicho ya. Yo no le dije pues el nombre ayer. Vamos a ponerle ¿qué? Claudita. Claudita. Good night. Good night. Good night. Sí, me suena. Good night. Me suena. Listo. Claudia. Todo dele la patadita a la buena suerte a estos manes. Hey. Listo. ¿Presentamos de una vez? Sí. Listo. Ay, vení. Eso es otra duda. Presentar parada no es más incómodo, ¿no? Sí, terrible. Entonces, además, hagámoslo porque uno, parado. Además, porque uno necesita un polo a tierra, ¿no? ¿Sabes que yo hasta presento descalza a veces? ¿Sí? Sí. No, acá no, pero sí. Sentí susto, ¿listo? Pero usted le perdona todo. Pero usted sí, hagámoslo parado, ¿no? Aquí. Hagámoslo, sí. Como si fuera otro corte de aquí para allá. Y nosotros vamos a presentar. Empezamos, nosotros arrancamos y Claudia se nos... Pero ponen musiquita pega. De fondo. Sí, eso, exacto. Listo, sí, hágale, sí, listo. ¿Empezamos ya? ¿Con sí. esta cámara? Listo. En 1999 nace una banda en Medellín, una banda que ha generado mucha expectativa y que ya ha recorrido los ámbitos nacional e internacional. Ellos son La 45. Bienvenidos a Tenemos que hablar. La noche de hoy queremos presentar solo noticias positivas, nada más. Aseguran que firmaron la paz mundial, que el muro en México no es real, que no tenemos que preocuparnos por Donald Trump nunca más, y que todo cambia de color sin importar. Ya no necesito más allá. No perdemos nada con soñar. Todo en la vida puede cambiar. Que el amor sea el rey para que podamos sintonizar. Sin tener que cambiar de canal, sin tenernos que memorizar. Mañana nos vemos a la misma hora y por el mismo canal. A pasar para sí, que sí, la escuche sí, sí. y nos recuerde por para siempre. Para que la entienda. Ay, usted muchas sale con gracias. Unas cosas, Claudia. Hey, yo me Claudia, quiero. Ya tienes el marcador. Lo tengo. Todo tuyo. Ah, pues, bájese. Que cada 8 días fue en la vara más alta. ¿Sí? Sí, señora. Muchachos, ¿cómo les pareció la invitada? Me gusta cómo ya se congelan y toda la vaina. Esto muy sincronizado. Claudia, ¿qué pusiste? Léanos. Aquí sos quien sos, punto. ¡Eso! ¡Oh!
Claudita, ¿le puedo decir Claudita? No, pues Claudia, con Claudia, amor Claudita. De mi vida. No sé cómo decirte, no mentiras, Claudia Cano, vamos a para que la mamá diga, ay sí, muy bien, lo leyeron muy bien. Muchísimas gracias por estar acá, vos sabes, no, que verdad, te admiro ustedes, mucho a todos. Y me he divertido mucho la vez que hablamos y todo eso, sos muy buena vibra y eso es lo que hace falta en este mundo que está como cada vez más tenso, ¿sí o qué? Muchísimas gracias, de verdad, muchachos, muchas gracias a ustedes, a todo el equipo técnico, a todos los que nos ven. ¡Feliz noche! ¡Nos vemos ya! Tenemos que hablar.